Nuestra seguidora y amiga Menina Wolf nos envía el siguiente aporte. En un edificio donde se comenta por los residentes que estaba embrujado, un joven mientras espera a un amigo en el pasillo del lugar le sucede algo aterrador. Al parecer un ente sombra lo ataca de un modo impresionante. Vamos a verlo. Ángel Palmillas nos envía el siguiente caso. Nos comenta que viendo las fotos de su amigo Daniel Juárez, que se dedica a ir a lugares a buscar tesoros escondidos, en una expedición al sacarse una foto, al revisarlo se dio cuenta que algo aterrador los estaba observando desde lo lejos. Se comenta que en ocasiones seres oscuros que no han trascendido por el apego a lo terrenal, cuidan los lugares donde están sus pertenencias. Este puede ser uno de esos casos. Vamos a verlo. Orlando Subieta nos envía el siguiente caso. Nos comenta que en una visita que hizo con su familia a la Basílica de Guadalupe en la Ciudad de México, al tomar una fotografía captaron algo aterrador. Vamos a verlo. Unos jóvenes exploradores dejaron una cámara grabando en un cementerio, enfocada en una tumba donde comentaban sucedían cosas extrañas. Lo que registran es escalofriante. Este es el documento. Un registro impresionante. Mientras una madre graba a su hija, algo en el fondo de una habitación los observa de un modo aterrador. Vamos a verlo.
Gracias por acompañarnos en este viaje sobrenatural. No se olviden de compartir el video, suscribirse a nuestro canal y seguirnos en nuestras redes sociales. Se despide de ustedes su servidor y amigo Hernán Almaguer. Hasta la próxima.